Ya vimos los inicios y la evolución del canal de FilmZone en la primera parte. Ahora, continuemos. Para el año 2012 el canal sufriría una nueva transformación, como resultado de las buenas críticas que recibía, además de la mejora en sus índices de audiencia, se toma la decisión de recortar el nombre del canal, eliminando el prefijo D del nombre simplificándolo como FilmZone. Este cambio también se daría a su versión en HD. A finales del 2013 con la eliminación de la empresa LAPF tras un cambio en Fox este canal pasaría a ser operado directamente por Fox Network Latinoamérica. El cual cambiaría la emisión de películas del canal, al disminuir las películas anteriores al año 2000 en emisión, junto a la eliminación de las películas independientes. También ingresó un nuevo bloque de programación bajo el nombre de Hit del Mes, donde se emitía una película muy popular del cine. Ahora veremos un poco de este nuevo FilmZone. En FilmZone, Hollywood en un minuto, es presentado por Barcel. Mueve tu mundo. Buenas historias. ¡Oh! Tocino montones. ¿Traes algo de comer? Exquisito. Me late chocolate. Wits, te altera el apetito. Todos los miércoles a las 22 horas, séptima temporada. No te vayas a olvidar. Ah. FilmZone. Buenas historias. Acción y cine. Viernes. Un virus deja zombies a los hombres. Ella hace lo mismo, pero sin querer. No los culpo. Las personas cerca de mí se mueren. Mila Jovovich en Resident Evil 3, La Extinción. Viernes 26 a las 22 horas. FilmZone. Buenas historias. En el año 2016 el logo y la identidad visual pasarían por un breve cambio estético, el logo pasaría a ser un diseño 3D y los bumpers y promos del canal serían adaptados a similitud de la identidad gráfica de los otros canales de Fox. Este cambio no duraría mucho, pues, así como pasó con los canales premium de la antigua empresa fundadora del canal, y mucho antes de ellos con el canal Utilísima. FilmZone pasaría por una transformación mayor. Pero antes, veamos la última etapa del canal FilmZone. El Redentor, hit del mes. Él es Jason Statham. No para de pelear. Si te agarra, te parte en mil pedazos ya. Es el Redentor, el Redentor. El Redentor, mañana en FilmZone. Buenas historias. Fanáticos del cine, pero también de los detalles. Fanáticos de Cinemanía. Un nuevo espacio para todos. Cinemanía, los sábados por la noche, en FilmZone. Buenas historias. Por favor, díganos quién la asesinó. ¡Sí, díganos quién fue! Una persona que está aquí. Entonces, ¿por qué la revive? Solo para estar con ella. FilmZone.
Buenas historias. Después. Viernes, acción y cine. Si se queda el carro en medio de la nada y estás con Kurt Russell, tienes suerte. Correcto. Correcto. Sin rastro. Esta noche en Film Zone. Buenas historias. Mañana, armados y peligrosos, asaltar un banco frente a una estación de morir. Armados y peligrosos. Mañana en Film Zone. Buenas historias. Domingo, Machete Kills. Le dicen Machete. Machete Kills. Próximo domingo por la noche en Film Zone. Buenas historias. Ya estoy harto de tanta estupidez. Te quiero. Pódrete. Pódrense todos los que tengan un problema conmigo. Te quiero. Pódrete. Me agradas. Pódrete. ¿Estás escuchándome? Perdón. No me estás escuchando. No me estás escuchando. No estás registrando. Pódrete. Chicos malos, ¿qué es lo que harán? Especial Dúos de Película. Este miércoles, dos policías rebeldes en Film Zone. Buenas historias. Para el mes de septiembre, Fox notificaría a algunos medios la llegada de un nuevo canal de su portafolio en Estados Unidos, FX Movies, convirtiéndose así en el reemplazo del canal Film Zone, a lo que la compañía comentó. Se trata de una propuesta 100% adaptada a la demanda y al perfil de los fans latinoamericanos, de manera que FX Movies representa la evolución de Film Zone. El nuevo canal ofrecerá películas contemporáneas de primer nivel y una estética inspirada en la de su homónimo en Estados Unidos, con el que comparte logo. Sin embargo, en América Latina FX Movies tiene su propia personalidad. Así, FX Movies programará filmes de todos los géneros doblados al español, además de nuevos especiales y noches temáticas. También el cambio sería comentado por Carlos Martínez, presidente de Fox Networks Group Latinoamérica. ¿Quién diría? Ya desde su llegada a América Latina, FX se destacó como la señal de más rápido crecimiento en la región, consolidándose con éxitos indiscutidos como American Horror Story, American Crime Story, El Exorcista, series animadas como American Dad y Padre de Familia y las mejores películas. Hoy FX Movies llega en el momento justo, para capitalizar la fuerza de la marca FX, complementándola con una propuesta afín al mercado latinoamericano y para amplificar el alcance a más de 46 millones de hogares que lograra Film Zone. Por su parte, Gonzalo Fiure, head de entretenimiento de Fox Networks Group Latinoamérica, señaló. FX Movies representa la evolución de Film Zone, una marca que supo cosechar una audiencia fiel que podrá continuar disfrutando de las películas más taquilladas de todos los géneros, noches temáticas y especiales bajo una marca reconocida. Este cambio nos llena de satisfacción ya que es una oportunidad para acercar aún más contenido a la medida de nuestros fans. Anunciando también que, después de tomar en cuenta el esfuerzo hecho para hacer de Film Zone un canal que fuera cercano a sus fans, se llevaría a cabo una campaña de despedida para dicho canal. Ahora veremos estas promos antes de pasar a la muerte del canal Film Zone. Bueno, me queda poco tiempo de vida. Voy a desaparecer. Ustedes dirán, si eres solo un logo, pero soy mucho más que eso. Soy el logo de Film Zone. Y como todo, termina. Todo menos las Rápido y Furioso. Ah, que parece que no van a terminar nunca. Y no hay finales felices, ni aunque los filmes Spielberg. Bueno, los dejo. No puedo seguir hablando. Hola, Brad. ¿Cómo que quién soy? Te miro desde Thelma & Lewis. Brady. Hola, Francis. ¿Filmarás una nueva del Padrino finalmente? Solo para saber de qué me pierdo. Bueno, cada vez me queda menos tiempo, pero quedan mis recuerdos. Como acá, corriendo con Indiana Jones. Ah, él corría y yo lo miraba tranquilo. Y otra con Schwarzenegger en Terminator, cuando dijo... Yo volveré. Ah, no puedo decir lo mismo. Y tengo más recuerdos acá. ¿Eh? Ah, me dicen que no hay más tiempo, que el tiempo en la tele es tirano. Como si no lo supiera. Finalmente me enteré de quién vendrá en mi lugar.
Y no empiecen a preguntar por la nueva señal, porque no voy a decirles que es... FXM. ¿Ok? Ups, se me escapó. También a Ben con peluca, a Robert De Niro con sus gestos, y a Mickey y sus cirugías, o a Ferrell hablándole a la nada, a Rocco cayendo y cayendo, y a Statham bailando y pegando, a todos ustedes mirando, mirándonos siempre del otro lado. Hasta nunca, maldito. Chao, Jim Carrey, Tommy Willis y Sandler. Ya no más, ya no nos veremos nunca más. ¡Eso es todo! Llegada la fecha. El 18 de septiembre del 2017, FilmZone se despediría de sus seguidores y daría paso al canal FX Movies. Y acá estoy en mi última cena. Este es mi gran final. Me siento como Truman en su show, pero con menos talento. Entonces, en caso de que no los vea, buenas tardes, buenas noches y que duerman bien. Con el cambio de canal. Se verían marcados los cambios en el mismo, por un lado, se estrenarían nuevos bloques de programación, pues los restantes de FilmZone serían eliminados. Los nuevos bloques serían, Tu Viernes FX Movies. Con filmes de todos los géneros con los directores y actores más destacados. Tu Noche FX Movies. Los domingos a la noche con las películas más importantes del mes. Selección FX Movies. Un homenaje a los clásicos del cine de los 80s y 90s. FX Movies celebra el cumpleaños de, emitido durante el día de cumpleaños de algún actor relevante. Y por el otro, se vería un cambio muy marcado en la identidad visual, pues pasó de estar llena de color y figuras en movimiento, a tener colores oscuros y diseños más simples. A diferencia de su canal antecesor, las películas exhibidas no eran tan variadas, llegándose a dar un caso curioso con las películas emitidas por sus canales hermanos. Pues si bien varias veces ofrecía una alternativa a dichos canales, no faltaban las ocasiones en que pasaban la misma película, pero en distinto horario. Sin embargo, el canal logró mantener el éxito y poco a poco ganándose el cariño de un nuevo público, aunque eso no fue razón de que se llegaran a dar críticas mixtas sobre este canal, desde que lo llamaban como una excelente alternativa a los clásicos canales de cine. Hasta los que lo calificaban de repetitivo, y falto de una identidad y estilo propio, como el conseguido por FilmZone en sus últimas etapas. Antes de proseguir más, veamos la identidad visual del canal FX Movies. ¿Lista para descubrir el precio de usar la magia? Estaba esperándote. Es así de obvio. Quiero que la asesines. No lo entiendo, majestad. Disculpa. Ay, suena fascinante. Espejito, espejito. Este sábado por la noche.
respira. Muévete, te rompo el cuello. ¿Sabes a qué me refiero? Eso me hace muy feliz. Deja lo que estés haciendo. FXM, tus películas. Tiene 2 horas desde ahora. Mi paciencia se está acabando. ¿Puedo ayudarle? No lo creo. Mátalo. Tienes que irte ahora. No lo sé. Tal vez si te llame. No lo creo. ¿Sabes lo que ha hecho? No lo sé. Esa es una pregunta estúpida. ¿No lo crees? Gracias por el cumplido. De acuerdo. Solo esta vez. ¡Sí! El Transportador 2. Este viernes. Continúa viendo. ¿Recomendaciones? ¡No vas a creer esto! ¿Sabe qué es lo que haría este día aún mejor? ¿Qué? ¡Permanentes para todos! ¡Ay, no puede ser! ¡Eso es lo que quiero! ¡El viento ha estado muy ventoso! ¿Escucharon? Todo está bien. Pude predecir esto. ¿Y ahora qué? Continúa viendo. Continúa viendo. A continuación. Momento, estoy muerto y tú también estás muerto. Vamos a regresar. Ciudad de Dios, este sábado por la noche. Espérame en la cocina, bajaré en un minuto. Di algo. Es una locura. Tienes razón, por supuesto. Oh, claro. Las horas, este domingo por la noche. Llegando al año 2020, con la compra de Fox por parte de Disney. Se marcaría un punto de inflexión en el canal, pues pasaría a ser desatendido poco a poco y a perder la variedad de las películas en emisión. Lo que sí se destaca es que este fue de los pocos canales que conservaron el nombre de Fox durante la nueva gestión de Disney. A inicios de enero de 2022, Disney anunció el cierre de FX Movies en Latinoamérica el 31 de marzo, además del cese de otros canales de televisión que posee en la región. Como consecuencia de la decisión del conglomerado en enfocarse más en sus plataformas Disney Plus y Star Plus. Llegada la fecha, FX Movies sería eliminado cortando su emisión de forma abrupta y a diferencia de lo que ocurrió con FilmZone, este canal no recibiría ninguna cortinilla de despedida. Ahora veremos el cese de emisiones de FX Movies y pasaremos a la conclusión del tema.
Se podría decir que The Film Show inició con el pie izquierdo, pues su única función al inicio de su vida fue servir de publicidad para los canales Premium de Latgoff. Aunque si somos justos, el canal fue bien estructurado en sus bloques de programación, a pesar de que su programación en mayoría de bajo presupuesto y estar lleno de películas que al día de su estreno poco llamaron la atención. Consiguió hacerse de un espacio y una cantidad de usuarios con la cual competir. Si bien hay que aceptar que pasó por muchos cambios visuales en poco tiempo, esto dejó en claro la evolución que poco a poco fue dándose para este canal, pasando de ser el basurero o el canal de segunda, a tener su propia identidad como un canal de buen contenido, y variedad de películas en todos los géneros y para todas las edades. También destaco que fue muy extraño la inclusión de series en un canal que se supone está dedicado al cine, pero incluso eso formaba parte de la idea general de The Film Zone. Era un canal que no podías tomar en serio y por ello te daba una sensación extraña, como si dijera: no soy perfecto y mucho menos lo mejor que hay, pero tampoco busco serlo. Esa idea de carisma fue lo que llevó a afirmar esa idea con el siguiente cambio llevado por Latgoff. La nueva imagen dada al canal lo haría más llamativo, y con la llegada de producciones más reconocidas por el público general, le daría una comunidad de seguidores propia y lo llevaría a su consolidación absoluta. Tanto cariño logró recibir del público que inclusive cuando decidieron eliminarlo, se tomaron la molestia de hacer una campaña de despedida con tal de no dejar un mal sabor de boca a su público. En lo personal no me parece justo el cambio de Film Zone por FX Movies, pues en realidad pienso que tuvo más que ofrecer Film Zone que FX Movies. Si se le hubiera dado la oportunidad de continuar. No por ello quiero decir que FX Movies era un mal canal, pero sí destaco que tenía algunas deficiencias y carencias. Desde las fallas con no tener un ciclo de transmisión de películas para evitar emisiones duplicadas con sus canales hermanos, hasta el hecho de sentirse como un segundo canal FX y no como un canal propio. A pesar de ello, acepto que el canal tenía potencial para llegar a más, y es triste saber que por el enfoque de una compañía en dar exclusividad y forzar a cambiar los hábitos de la audiencia, se tirara todo el proyecto a la basura, llevándose consigo el legado de uno de los canales más recordados por la relación de amor-odio que tuvo con sus usuarios. Más triste es saber que antes se dio una campaña de despedida y esta vez, ni siquiera se dignarían a un bumper para decir adiós. Con este comentario final, terminamos este video. Espero y haya sido de su agrado y hayan disfrutado de este video como yo al hacerlo. No está de más agradecer a los usuarios que me han apoyado brindándome información y videos a través de Facebook, para complementar y en muchos casos ampliar la información de estos videos. Ya sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.